El Centro de Control Canino de San Francisco del Rincón ha sido denunciado por varios usuarios por maltratar a los perros que ven en las calles, esto sin preguntar si tienen dueño. Toby tiene un año y medio, salió de su casa poco después de las 11 de la mañana del miércoles. Una hora después, su dueña Eleonor Hernández supo que la perrera se lo había llevado. Al momento, el hijo de Eleonor y ella acudieron al Centro de Control Canino pero cuando le entregaron a su mascota se percataron que estaba muy golpeado y mal herido. Eleonor Hernández dijo que fue personal del Centro de Control Canino quien lastimó gravemente a Toby y a otros perritos de su vecindario.